Amigos de Realidades, este programa, como ustedes saben, es el programa especial que cubre las fiestas de Navidad. Y lo adelanté, queríamos un programa realmente navideño que dé un buen mensaje. Y para esto hemos invitado, para mí, a una enorme personalidad, a un superviviente de la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, como quiera entenderse, el señor Moncho Sabella. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días a toda la audiencia. Un orgullo tenerlo aquí, la verdad, y previo a estas fechas. Moncho, usted cuando, a pesar de que me ha permitido tutearlo previamente, me sale el usted. Vamos a ver si puedo acostumbrarme a tutearlo durante la entrevista. Usted no era parte del grupo, del equipo de All Christian Brothers, del equipo de rugby que viajaba. Tenía poca gente que conocía allí. ¿Cómo se sintió una vez dado este accidente? ¿Cuál fue el primer sentimiento? ¿Qué fue lo primero que se preguntó? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, yo conocía a poca gente dentro, conocía 5 o 6 personas, ¿verdad? El resto, yo he sido educado en el Colegio Seminario, Colegio Curas Jesuitas, con una educación increíblemente buena, y por la formación de mis padres. Y bueno, llegué ahí, a ese avión, y al principio cuando fue lo del accidente y después más cuando suspenden la búsqueda, yo lo miraba con mucho detenimiento, porque yo era un extraño entre el grupo de ellos. Y digo, ¿cómo reaccionar a esta gente? Una vez suspendía la búsqueda, sabíamos que teníamos que sobrevivir ahí por lo menos un mes y pico más, hasta que pararan las nevadas para poder salir la expedición que habíamos organizado. Y yo recordaba, en ese momento, en el momento de tocarnos en el avión, yo fui automáticamente, salté hacia afuera, porque pensé que el avión iba a explotar por el combustible que existía, estamos todos bañados de querosina. Cuando salto hacia afuera, después del impacto final, que fue muy violento, se cayeron todos los asientos hacia adelante, muchos heridos, muchos muertos, y salto hacia afuera en la nieve, estábamos vestidos con ropas de verano, ¿verdad? Como casines, una camisa y nada más. Me entierro en la nieve en la cintura y me encuentro con Bobby François, que sí era amigo mío. Íbamos mucho para afuera juntos. Él tenía campo, una estancia cerca, una estancia que teníamos nosotros ahí cerca de Sarandía allí. Y Bobby estaba sentado en la nieve fumando un cigarro en manga camisa, nevando, frío de 20 grados bajo cero. Lo único que me dijo Bobby, Moncho, la quedamos. Le digo, ¿estás bien, gordo? Sí, estás bien, estás bien. Sí, estoy bien, no estoy lastimado. Vuelvo a la cabina de los pilotos a intentar hablar por radio. Yo había estado así un rato antes del accidente en la cabina sacando fotos, hablando con los pilotos. Claro. Y bueno, cuando entro a la cabina, le hablo al comandante, a Ferradás, no me habla, le tomo el pulso, estaba muerto, ¿no? El primer impacto, la vida se te escapaba de las manos, ¿no? Claro. Desgraciadamente estabas hablando cordialmente, estaba muerta. El copiloto, la verdad, estaba vivo. Y le pregunto, ¿cómo para hablar por radio? ¿En qué frecuencia pongo la radio? ¿Y dónde estamos? Me repetía reiteradas veces, estamos en Curicó, acá vamos a pasar más largo, estamos en Curicó, acá vamos a pasar más largo. Me da la frecuencia correspondiente, pongo la frecuencia de la radio y pido el SOS correspondiente. Claro. Dando nuestra posición. Yo convencido que alguien en ese momento estaba escuchándonos. Estaba nevando mucho, se había una nevada intensa, ¿verdad? Y en un momento determinado la obrera me dice, tengo mucha sed. Intenté sacar del asiento que tenía los instrumentos apretados, no lo ven. Estaba comprimido entre los paneles. Estaba comprimido un poco. Le aflojé la corbata. Me dice, tengo mucha sed. En ese avión no había nada, no había agua, no había absolutamente, un avión de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Lo básico, elemental, nada más. Lo básico, elemental. Yo fui afuera, traje un poco de nieve, se la puse en la boca. Y ahí me hizo una cosa que me paralizó. Me dice, ese portafolio que estaba al lado de los comandos, de los celadores, un portafolio, ¿no? Me dice, abrilo, hay un revólver, sácalo y pegame un tiro. Yo no podía creer el golpe que fue, que alguien me pidiera que lo matara. ¿verdad? Yo tenía 21 años. Si me tenía una formación, era muy maduro por la educación y las cosas. Trabajaba de chico en la empresa familiares y eso, viajaba. No podía creer que alguien pidiera que lo matara. Entonces cuando, bueno, lo tranquilicé, le digo, mirá, tenés que aguantar, es esta noche, mañana. Yo estaba convencido que al otro día nos sacaban de ahí. Claro. Al otro día se iba a aparecer el rescate a sacarnos todo ahí. Le digo, mirá, Laura, por favor, aguantá. Es pasar esta noche nomás. Ya pedimos socorro por radio, nos van a venir a buscar. Yo no sabía que las baterías estaban a 3 kilómetros de distancia hacia el valle, ¿verdad? Que volaron con la cola. Estaba convencido que alguno había escuchado el mensaje. Claro. Bueno, y cuando suspende la búsqueda, yo me acordaba de ese revólver. Entonces, en un momento, digo, vamos a sacar las balas de ese revólver. No sea cosa que en un momento de desesperación alguien atente contra su propia vida o contra la vida de otros. Yo no los conocía a ellos, entonces tenía ciertos temores de cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Bueno, era bastante racional pensar algo así en ese momento, ¿no? Ah, después de la primera noche, que fue muy terrible, la primera noche fue un caos total. No había forma de controlar a la gente gritaba, caminaba por arriba los heridos, deambulaba, y era un caos impresionante. Y yo le decía, por favor, quédense inquietos, les gritaba, los insultaba, ¿eh? Y allí paraban de moverse porque seguían lastimando a los heridos, ¿verdad? Gente que estaba en estado de shock, que no se da cuenta de lo que estaba haciendo. Claro, aparte la oscuridad era total, era absoluta, ¿no? No se veía absolutamente nada. Había un tipo al lado mío, que yo no lo veía, y me decía, me estoy muriendo de frío. Te digo, acostate, tirate en el piso, yo me tiro arriba tuyo, estoy soportando, esta noche yo la paso. Me daba cuenta que iba a soportarla. Y le daba calor con mi cuerpo. Y al lado había una señora de Mariani. Le iba a consultar sobre ella. Que pegó unos gritos espantosos. Yo no la veía, pero la sentía gritar al lado mío. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, tengo las piernas quebradas. Le habían quedado bajo el asiento, ¿no? Y el asiento cayó hacia adelante. Imagínate el dolor que le produce una persona pisándola, ¿no? Claro. Es tremendo. Entonces, con el chico ese que pasé la noche arriba de él, se creaban relaciones muy fuertes de aspectos. Me decía, pasás a ser un hermano para mí. Entonces, digo, no estoy salvando la vida hoy por hoy, yo por ti, tú mañana por mí. Y ponemos una sombra a las trompadas limpias. Imagínate, después de la reacción de la primera noche, yo qué pensaba de la gente, ¿no? Yo, ¿cómo reaccionarán ellos? Y bueno, esa señora Mariana después murió agarrado de mi mano. Me contaba que iba al casamiento de su hija, que era una asilada política, iba a Chile, contaba con mi familia. Y bueno, en un momento determinado, la tenía agarrada de la mano a esta señora, no se veía nada, estaba al lado mío, pero no la veía. En un momento se zafa la mano de ella, le pregunto, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y no me contestaba, le busco la mano, le tocó el pulso y se había muerto. Era como un shock atrás de otro, ¿no? Había seguido tapando las manos y la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? En medio de los Andes. Fue realmente terrible, pero bueno, estar mejor que todos nosotros. Después de esta vida hay otra más interesante, ¿verdad? Claro, sobre eso yo quería conversar con usted un poco más adelante acerca de ese hecho, precisamente porque la primera noche fue terrible, pero las noches de la avalancha y las posteriores fueron terribles también. Me imagino que peores quizá, después de todo lo que estuvieron viviendo. Pero estuve recordando que, si no me equivoco, tanto usted como el señor Zerbino quedaron de pie en el último momento en que se da el choque del avión con el banco de nieve. Sí, yo iba sentado al lado del Vasco Echavarren, que había sido compañero mío del seminario muchísimos años. Un tipo divino, un tipo increíble, gran amigo. Lo encontré de casualidad en el aeropuerto, yo no sabía que iba a ir. Un tipo con mucha fortaleza, ¿no? Sí, un tipo increíble. Jamás se quejó y tenía una pierna cortada, nunca una queja, siempre una sonrisa, ¿eh? Un humor especial. Y en un momento terminado, yo sentado al lado de la ventana, y le digo, Vasco, déjame pasar que voy a sacar unas fotos a la cabina de los pilotos. Saco la foto, el piloto me dice, anda a sentarte, nos vamos a empezar a mover. Cuando luego me siento, estaba el Vasco sentado al lado de la ventana y yo me siento al lado del pasillo. El cinturón de seguridad mío no andaba. No ajustaba. En el momento del accidente, la hélice corta, estamos sentados a la altura del motor derecho. Uh-huh. En el momento del impacto se desprende el ala, la hélice corta al avión como si fuera una lata de sardinas. Lo rebanó, digamos. Con la fila de asientos donde estábamos sentados el Vasco y yo. Uh-huh. Al Vasco le cortan la pierna y a mí apenas me cortó el cuero del zapato, el mocasín que tenía puesto. No me lastimó ni el dedo. Lo que son las cosas del destino. Si yo no hubiera ido a sacar esa foto a la cabina de los pilotos 4 minutos antes o 5 minutos antes del accidente, el Vasco estaría hablando contigo acá y yo estaría allá arriba, con el barbudo. En ese momento del impacto se parte el avión, una succión tremenda. Yo quedé agarrado de donde ponemos los portafolios que no tenían tapa. Con toda mi fuerza, pues la succión intentaba tirar más afuera. Uh-huh. En ese momento volaban cosas alrededor mío, pasaban personas, objetos, de todo un poco. Por la succión del cilindro volando solo hacia adelante, succionaba todo hacia afuera. Claro. En ese momento aparece Gustavo Zerbino, que queda agarrado de mí, agarró el parante. Gustavo decía: Jesucito, Jesucito, nos morimos todos. Algo así decía, ¿no? Uh-huh. Mencionaba para Jesucito. Quedamos agarrados los dos, él de mí y del parante de arriba, hasta que en el impacto final nos caímos hacia adelante, que fue un impacto muy fuerte. Se arrancaron todos los asientos del lugar, quedaron todos apilados hacia la parte de adelante del avión. Después de esa noche, de la primera noche, Gustavo me dice que me conocía, del colegio seminario, él había ido al seminario muchísimos años. Y me dice: Moncho, más había cierta pica de colegios, claro, cuando jugamos al fútbol, pica de sana, ¿verdad? Uh-huh. Y yo en la noche los insultaba porque para que se quedaron quietos. Gustavo viene y me dice: Moncho, no insultes más a estos, te van a matar. Me decía Gustavo, ¿verdad? Y bueno, fue un cuento gracioso hoy día, pero en ese momento, bueno, uno hacía lo que sentía y decía lo que sentía en ese momento. Bueno, era un momento de bastante carga emocional, ¿no? Las reacciones ya estaban fuera de control. Tremendo, tremendo, las trompadas con la gente, ¿no? Pero fue solamente esa noche, fue muy, muy, muy dura, muy terrible, ¿no? La gente en estado de shock, deambulada por adentro, los fierros retorcidos, la gente aprisionada, ¿no? Ajá. Pero por suerte amaneció al día siguiente, empezamos a rescatar. ¿Esa primera noche fue que construyen la improvisada pared de maletas y asientos? No, eso fue mucho después. No, uh-huh. Eso fue mucho después. O sea, que ustedes estuvieron prácticamente en la intemperie, expuestos al clima. Estuvimos todos los 73 días expuestos. No, me refiero... Esa pared de valijas, imagínate que pones 2 valijas una arriba de la otra, todo abierto. Nevaba adentro como nevaba afuera, nos amanecíamos todos blancos, llenos de nieve, cuando nevaba, y cuando no nevaba también entraba nieve, por el viento nos metía la nieve para adentro, amanecíamos, parecíamos muñequitos de Navidad todos blancos, ¿verdad? Wow. Si bien nos protegía algo, no era nada, estaba todo abierta la cola, ¿verdad? Varios de ustedes han mencionado que le reclamaron a Dios con insultos, etcétera. ¿Has sentido que fue, en algún momento, me refiero, en retrospectiva, has sentido que fue justo hacerlo? ¿Lo interpreta después de otra manera? ¿En ese momento sintió, después de darse cuenta de todo eso, sintió arrepentimiento de haberlo hecho? ¿Cómo procesó esa sensación que lo impulsó a también participar de eso? ¿Pero referente a qué te referís? A cuando le dijeron de todo a Dios después del accidente. No, yo creo que fue después de la avalancha. Eso, en el accidente estamos todo el mundo en un caos total, ¿no? La avalancha los colmó, digamos. La avalancha fue un punto de inflexión muy grande. Fíjate que nos habíamos caído de un avión. Nos salvamos una cantidad impresionante de gente. Después suspenden las búsquedas, nos condenan a morirnos a chicos de 20 años en el medio de la montaña. Yo sentía que me habían metido entre una cámara de gas y habían abierto la llave, o que me habían puesto una guillotina y estaban por bajarla. No entendíamos cómo nos abandonaban, cómo no seguían buscando los restos nuestros, aunque sea. No lo entendíamos. Pero bueno, al final vino esa avalancha el 29 de octubre, que fue realmente inhumana. Te repito, nos habíamos caído, un avión nos habíamos salvado. Después suspende la búsqueda. Uh-huh. Después nos cae una avalancha arriba que fue lo más cruel. Ya murieron muchos que, si bien no eran conocidos al principio, ya eran amigos míos. Uh-huh. Se quedan relaciones muy fuertes, en minutos, en segundos, se quedan relaciones muy fuertes. Por un gesto, por una actitud, por un gesto de solidaridad, se quedaban afectos fuertísimos. Que eso fue lo que nos mantuvo a todos muy unidos, ¿verdad? Y ahí sí protestamos. Bueno, si nos quiere matar Dios, que nos mate una vez por todas, que nos haga padecer más. Porque realmente esa avalancha fue realmente inhumano. Ahí fue un golpazo tremendo por todo lo que significó. Todos los chicos, amigos ya que murieron ahí, que no pudimos rescatarlos. Y más el padecimiento. Yo ahí perdí en esa avalancha. Perdí los zapatos, las medias, quedé con los pies en la nieve. El agotamiento sin poder dormirte, porque yo tenía un pie arriba sentado en la nieve, en un pedacito que quedó descubierto. Sí, el avión quedó prácticamente todo lleno de nieve adentro, ¿no? Estaban apretujados. Un pie metido en la nieve y el otro arriba de la otra pierna, masajeándolo para no dormirme. Si yo me dormía, me iba a cangrenar, si me iban a congelar los pies. Claro. Con la nieve. Claro. Agotados, además, de todo el estrés y el ejercicio, el esfuerzo de rescatar a los demás, uh-huh. Que fue realmente inhumano, la desesperación por rescatar a todo el mundo, escarbando, los dedos se te congelaban. Uh-huh. Recuerdo que me oriné las manos para que entraran en calor, porque los dedos ya no me respondían, se te escarbaba, se te daban vuelta. Fue realmente cruel lo que pasó esa noche. Fue realmente... Y usted estuvo a punto de fallecer también y comenzó a experimentar ese momento en que el cuerpo se iba. O sea, el cuerpo se quedaba y el espíritu se iba. ¿Nos podría contar esa parte, por favor? Bueno, nosotros, el avión era muy pequeño. Uh-huh. Y dormíamos, entrábamos uno prácticamente apretados uno arriba del otro, ¿verdad? No te digo arriba, pero sí comprimidos. Y yo me quedé afuera del avión una noche haciendo determinadas cosas. Y cuando llego al avión, no había más lugar. Entonces me quedé en la parte del techito, ese que ves en la cola, uh-huh. Sentado allá afuera, que era como estaba también presentado en la nieve, y hacía mucho frío, no teníamos ropa. La ropa que teníamos era una camisa, un par de pullovers, un par de mocasines de verano y nada más. Y bueno, en un momento determinado se ve que empecé a entrar en hipotermia. Había mucho frío permanentemente en la montaña, pero mucho frío. Estábamos realmente congelados. Uh-huh. Y dicen mis compañeros que empecé a decir tonterías. Y se dieron cuenta. Y yo en un momento empecé a sentir cuando te vas congelando, uh-huh. Entras una especie de somnolencia, no sé cómo llamarla, uh-huh. Que no te das cuenta de que estás congelando. Yo pensé que estaba soportando bien el frío, no lo estaba soportando bien, estaba entrando en hipotermia, pero yo no me daba cuenta. Claro. Bueno, al final me metieron para adentro entre medio de las piernas de ellos, ¿no? Y bueno, ahí logré al otro día reponerme, ¿verdad? Pero sí casi muero de hipotermia. Claro. Y en la avalancha también tuvo una experiencia similar con la diferencia de que cuando usted se estaba yendo decidió regresar. Usted vio su cuerpo, vio el avión, vio a los compañeros y se salva básicamente porque su mano estuvo... Ahí fue una experiencia un poco mística, diría yo, ¿no? En el momento de la avalancha yo estaba durmiendo con una mano para arriba, uh-huh. Porque acá tenía el hombro de otro sobreviviente, abajo de uh-huh. Brazos, no nos trabamos. En el momento de la avalancha siento el paso, era como que habían caído toneladas de cemento arriba tuyo. Claro. Estabas totalmente comprimido. Empecé a asfixiar, hacía fuerza apoyando los pies con toda la fuerza que podía y no logramos un milímetro. Empecé a asfixiar, y bueno, en ese momento sentí lo que era la muerte, ¿no? El morirte. La separación de tu alma, tu espíritu, como quieras llamarle, en esa alma, en ese espíritu, es la esencia tuya de toda tu vida, ¿verdad? Uh-huh. Te lleva se separa de su cuerpo y se va elevando por un túnel y su cuerpo queda como una cosa despreciable de abajo, ¿no? Y estaba en ese túnel de luz una paz impresionante. Y yo de arriba veía yo era muerto, todas las cosas pasaban abajo, veía mi cuerpo sin vida enterrado. Y ahí veo que un chico, Roy Harley, pisa donde yo tenía la mano y veo mis dedos. Yo me doy cuenta que tengo posibilidad de vivir. Uh-huh. Pero yo la verdad es que no quería volver a esa montaña de vuelta al avión ese. Estaba viendo un momento de paz, no tenía más frío, no tenía más hambre, no tenía más sed. Y un momento una paz impresionante, ¿verdad? Nunca más sentí mi vida. Y ahí viene la imagen de mi familia sufriendo, mis amigos sufriendo. Y con mucha bronca empiezo a escarbar con los dedos que me quedaron afuera y logro sacarme la nieve de la boca. Empiezo a respirar de vuelta, se reincorpora esa alma dentro de mí de vuelta. Uh-huh. Uno me da la mano, salgo hacia afuera. Pero bueno, la familia fue muy importante para todos en la montaña. Uh-huh. Fue el motor que tuvimos y la fuerza que teníamos para hacer todo lo que hicimos, soportar todo lo que soportamos, con un solo fin. Nosotros sabíamos que nuestros familiares estaban padeciendo porque nos habían dado por muertos. Claro. Y yo salí a decirles, no sufran más, estoy vivo. Es el motor que tuvimos todo el tiempo los sobrevivientes para hacer todo lo que hicimos, soportar todo lo que soportamos. Uh-huh. Usted no llegó a escribir ninguna carta como sí otros de los compañeros. ¿Cómo? Usted no llegó a escribir ninguna carta como alguno de los compañeros, caso el Coco Nicolich, que escribió una carta en donde lo mencionaba usted con bastante aprecio. No, no, nunca escribí absolutamente nada. Uh-huh. A ver. ¿Qué impidió que lo impulsara? Las cartas para mí eran como una despedida, ¿no? Ajá. Era la carta y es como una despedida. Por eso es que no escribió nada. No pensaba en ese momento en eso, no me nacía la necesidad de escribir absolutamente nada, lo único que tenía era que lo único que quería era salir de ahí para volver a mi familia, para que ellos no sufrieran más, no era por mí, era por ellos, o mis amigos mismos, ¿no? Es una fuerza increíble que lo que eso nos daba, ¿no? Claro. Mira, la mente es muy poderosa para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Si lo aplicás para lo malo es terrible, y si lo aplicás para lo bueno es muy poderoso. Uh-huh. Somos mucho más capaces de lo que pensamos que somos. Tenemos fuerzas increíbles dentro de nosotros que ni las conocemos. Yo era el más flaco de todos. No conocía a nadie, como te dije hoy. Era el que menos posibilidad de sobrevivir tenía. No era revista, jugaba un poco al fútbol. Uh-huh. Era súper flaco. Y sin embargo, había gente que de repente estaba perfecta. Y decía, yo si no salgo acá tal día me muero. Mirá lo que es la mente. Preparaba su muerte y empezaba a habilitarse, y se abandonaba. Ese fue el caso. Gente fuerte que perdía, de repente perdían 30, 40 kilos, ¿verdad? Y estaban prontos para morirse, se guardaban para morirse. Claro. La mente es poderosísima para lo malo y para lo bueno. Esa mentalidad de abandonarse, bueno, fue lo que llevó a que Numa Turcatti también se fuera. Fue el último que falleció antes de que saliera la expedición. Y también Coche Inciarte había decidido que llegado Navidad, si no salían de ahí, también se iba a abandonar. Correcto, él ya se había abandonado. Coche no estaba mal, estaba bien. Y cuando él comunicó eso, uh-huh, que si no pasaba la Nochebuena con su familia, él se iba a morir. Empezó hacia abajo, ya no se incorporaba, a los pocos días ya no se levantaba más. Era un tipo fuerte, robusto. Uh-huh. Por eso te digo, la mente es terrible, ¿no? Para algunas cosas hay que tener cuidado con ella, siempre pensar en positivo, ¿verdad? Y Numa fue un tipo increíble. A Numa yo lo conocía, era compañero de mi hermano del seminario. Uh-huh. A los 6, 7 años, hacíamos viajes juntos en ómnibus. Viajes de miércoles, viajes en ómnibus de Montevideo, Brasilia, en los ómnibus de onda. Cuando Brasilia no existía, la estaban haciendo. Todos carreteras de tierra, durmiendo arriba de los ómnibus, con el cura Nová, un tipo excepcional. Uh-huh. Tuvimos una ocasión formidable, vivimos experiencias maravillosas. Uh-huh. Fíjate que yo y mi hermano y Numa eran los más chicos, pero más pequeño de todos, ya convivir con chicos de 14, 13, 14, 15 años, viste cómo son esas cosas de sobrevivir con los menores con nosotros. Pero fue una experiencia interesante y Numa compartimos mucho con mi hermano y con Numa esos viajes. Numa era un tipo excepcional. En la montaña pasaba lo siguiente. Estábamos a 4.000 metros de altura prácticamente, 3.800, una cosa así. El oxígeno, el caminar dentro de la nieve enterrándote hasta la cintura, con el poco oxígeno de arriba, te produce un desgaste impresionante. Claro. Cada paso es un esfuerzo inhumano, ¿no? Y Numa fue un tipo muy generoso. Y yo me daba cuenta en un momento, ese día que entré en hipotermia, me di cuenta que yo estaba sobrepasado de entregar cosas. Y me di cuenta, me estaba debilitando. Entonces me di cuenta que tenía que ser generoso, pero un poco egoísta, controlar la energía que yo entregaba al grupo. Porque si no, me iba a morir. Entonces teníamos que graduar las energías, hacer todo lo que podíamos. Entonces, de repente había que caminar, había que caminar para marcar la cruz en la montaña, por si pasaba algún avión que nos viese, o escarbar la cruz para que quedara marcada. Claro. Cada uno tiene su ritmo en la montaña. Uno camina un poco más rápido, un poco más despacio, porque si no te quedas sin aire, te quedas asfixiado, ¿verdad? Entonces hay que regular la energía de cada uno de acuerdo a lo que te afecta a una altura. Por eso digo, Numa entregó todo lo que tenía de sí, sin darse cuenta, de generoso, ¿no? Y bueno, se fue debilitando, ¿verdad? Y realmente se murió por entregar lo que entendemos la mayoría de nosotros, por entregar demasiado al grupo, ¿verdad? Se debilitó mucho. La mentalidad fuerte del Vasco Echavarren me parece que de alguna manera influyó en que mucha gente allí adentro superviviera, de todas maneras, al ver ese ejemplo. Daniel Fernández me comentó que el día más duro para él fue cuando falleció precisamente el Vasco Echavarren. ¿Cómo lo tomó el grupo? ¿Cómo lo sintió usted, que ya lo conocía, que era su amigo? Bueno, era amigo toda la vida. Un golpazo tremendo. Habíamos ido muchísimos años. El primer auto que robé fue el de la abuela de ella, de la abuela del Vasco. Él vivía en la calle Constituyente, éramos chiquilines y le robamos el auto a la abuela para salir a una vuelta, ¿verdad? Compartimos una cantidad de cosas increíbles con el Vasco de chicos en el seminario. Éramos muy amigos, un tipo excepcional. El Vasco era muy, muy embromón y muy divertido. Él no podía jorobarlo mucho, porque el Vasco tenía una cualidad, que él vomitaba cuando quería. Entonces estábamos en el colegio, y tú le hacías alguna broma, y él venía hacia y te metía un vómito en el bolsillo. Entonces, un asco. Entonces, ese recuerdo del Vasco, increíble, pero muy querido, ¿viste? Entonces lo jorobamos a cierto punto, porque si no le iba a vómito, ¿no? Hacía flipa. Entonces lo jorobamos, pero con cuidado, ¿no? Pero para evitar otras cosas que compartimos con él. Tenía su arma secreta. Fue un paso tremendo. La verdad que fue un tipo con toda esa pierna lastimada. Nunca se quejó. Siempre con una sonrisa, con un agradecimiento. Un tipo muy, pero muy valioso, de los cuales tengo unos recuerdos imborrables. Tengo fotos por ahí de chicos jorobándonos. Éramos un grupo muy jorobones nosotros, muy divertidos, ¿verdad? Y pero grande recuerdo. Fue un crimen, ¿verdad? La muerte del Vasco, y porque era un tipo que merecía haber sobrevivido. Claro. Bueno, yo también pienso lo mismo. La verdad que leí eso en el libro de Pierce Paul Reed, que él repetía su nombre y decía, ahí voy a salir de aquí, ¿no? Era una frase permanente de él. Algo de eso sale en la película fantasiosa del año 92. Pero el tema es que uno encuentra personas que son increíbles, ¿no? Y muchas veces cuando la situación es dura, sobresale lo mejor de estas personas, ¿no? Y terminan cumpliendo una misión que a veces parece imposible. Pero recuerdo un caso de Vasco. Un día entra el Vasco, estaba acostado en el avión, con su pierna quemada. Y de repente anda un chico con zapatos de rugby, no me acuerdo quién era en este momento. Sí, tengo la imagen del zapato arriba de la pierna del Vasco, de la pierna lastimada. Y el Vasco, muy tranquilo, dice: te vas a quedar parado mucho tiempo ahí, arriba de la pierna de él. Otro le hubiera pegado un insulto, le hubiera dicho de todo. Hubiera gritado con fuerza. Dijo tu madre, ¿viste? No sé. Se lo dijo de esa forma, viste, que yo no podía, que estaba viendo el otro pisando la pierna lastimada, no se había dado cuenta. ¿No? Y el Vasco salió de esa forma para que le sacara, diciendo eso, para que le sacara la... Una personalidad enorme, ¿no? Sí, coraje, bárbaro. Una personalidad enorme. Con una sonrisa de afecto, que te miraba. Y yo con ellos era muy amigo. Y simplemente al mirarnos transmitíamos millones de cosas por los ojos. Claro. Claro. Y después de la avalancha, es que ustedes comienzan a... Algunos de ustedes, no sé, todos, cada uno tiene una percepción distinta, pero casi todos confluyen con que comenzaron a conocer a Dios de una manera distinta, a tener una espiritualidad diferente en las montañas, porque conocen a un Dios distinto al que les enseñaron o les inculcaron en la escuela. ¿Usted llegó a tener esa percepción, a sentir esa espiritualidad cercana a Dios en la montaña? Sí, sí. Nosotros empezamos a rezar el rosario todas las noches. Había uno que decía que era agnóstico, tipo Fito Strauch, que hay un cuento gracioso de Fito, después a raíz de eso. Y rezamos con un rosario que nos daba mucha paz, nos tranquilizaba. No te olvides que era momento de sufrimiento permanente que vivíamos nosotros. El frío, la sed era mucho porque el hambre. Y tú pensarás que había nieve. La nieve es altura muy esponjosa, tiene poco contenido en agua, poco hielo, y te costaba muchísimo, te metías nieve en la boca, te sacabas poca agua y encima te partía los labios, te partía la lengua, y no te sacaba la sed era realmente mucho más dolorosa que el hambre. La sed y el frío eran realmente tremendos. Pero el ser humano tiene esas capacidades de adaptaciones para todo. Te vas adaptando al hambre, te vas adaptando a la sed, te vas adaptando al frío, y tener recursos dentro tuyo impresionantes. Recurrís adentro tuyo, tener recursos que nadie sabe que existen, pero los tenés adentro tuyo. Yo siempre digo que en los malos momentos es realmente donde recurrís a tu interior y sacás las fuerzas correspondientes que desconocés que las tenés ahí, ¿verdad? Claro. Al final te parece hasta normal todo lo que vas viviendo. El rosario era muy fuerte y muy poderoso, nos calmaba mucho nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nos daba mucha paz, mucha paz. ¿Verdad? Había un Dios que estaba cerca de nosotros, lo sentías ahí, ¿verdad? El cuento de Fito, que un día teníamos avalanchas cada 2 por 3, cuando sentíamos el ruido de la avalancha de noche era tremendo, ¿verdad? Y recuerdo que una noche había un temporal espantoso. El avión sacudía, un viento fuertísimo, y estamos todos en un estado de alerta, ¿verdad? Estaba siempre atento por las avalanchas, ¿verdad? Y, y de repente una piedra golpea contra el fuselaje. Pensamos que una avalancha, quedamos todos instintivamente parados de pie, pensando en una avalancha. El corazón nos latía a 10.000, y salía por la boca. Y el viento no paraba, el avión se sacudía, pensamos que se iba a caer hacia el valle, el avión que se iba, el viento le iba a tirar hacia abajo, con tonos adentro. Y ahí le pasa un rosario a Adolfo Strauss, que él no quería rezar, que era agnóstico. El susto que tenía, empieza a rezar el rosario. Terminamos de rezar el rosario, él rezando también, se para automáticamente el viento, se disipan las nubes para nevar y sale una luna impresionante. Wow. La calma de vuelta dentro del avión. Como una respuesta inmediata a las oraciones. Y desde allí Fito Strauch siguió rezando el rosario con ustedes permanentemente. ¿Se convenció, dejó de ser agnóstico? Y viste lo que es el susto, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero sí, ¿no? Un susto que devuelve la fe a las personas, ¿no? En este caso, con Fito Strauch. Eso sí salió en la película. Cuénteme un poco de esto, porque ustedes hablan de que la película de Frank Marshall del año 92 no tiene nada que ver con lo que realmente ustedes vivieron. Es un chiste en una película. Es una película gringa de aventuras tontas. Uh-huh. Que no refleja nada ni transmite nada de los valores de las que hubieron ahí en la montaña, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Está muy bien hecho los efectos especiales, muy bien hecho el accidente, la avalancha, toda la parte de las ropas nuestras, pero no transmite la esencia de la montaña que vimos nosotros. Esa sociedad pura de la nieve no transmite absolutamente nada. La película de Marshall vive. La caricaturizan a muchas personas, a Roy Harley, que es un hombre de un temperamento bastante fuerte. Prácticamente lo colocan como, no sé, como un ataché de alguien, ¿no? Como una persona manipulable, ¿no? A Carlitos lo ponen como el payaso del grupo. Zerbino, que nunca dudó en alimentarse, lo ponen como el contrario de que quería, de que no quería él que se alimenten de la carne humana. En fin, hasta quien da la noticia de que se acabó la búsqueda, que fue el Coco Nicolich, lo cambian por Nando Parrado, ¿no? Una serie de cambios. La tonta y mentirosa. Uh-huh. Bueno, me imagino que ustedes habrán estado bastante disconformes con eso. Y lo digo en broma, menos Nando y Roberto Canessa, porque terminaron siendo los héroes, ¿no? De alguna manera. O sea, lo digo ya irónicamente, porque no creo que ellos tampoco hayan estado muy conformes. Pero es Hollywood, pues. Lamentablemente Estados Unidos está muy acostumbrado a colocar héroes, ¿no? Y algunos personajes graciosos que sustentan una trama, pero no una vivencia exacta. Esta historia no fue una historia de héroes, sino que fue una historia de chicos que tuvimos la desgracia de caernos en ese avión y sufrir cosas increíbles, tremendas, ¿verdad? Difíciles de explicar con palabras. Exacto. Una historia de solidaridad, de humanismo. Todos fueron solidarios, algunos cumplieron una función, otras otra. Y fue un grupo generoso. Lo que hizo Roberto y Nando fue tremendo. Lo que tuvieron que caminar fue increíble. Sin equipo, sin nada. Pero todo el mundo, o buena mayoría de la gente, hicieron cosas muy importantes por los demás. Claro. Todos trabajábamos en función del grupo. ¿Ah? Los derechos, como te decía, empezaban y terminaban donde empezaba el derecho de otro y del grupo. No había reglas en la montaña escritas ni pactadas, pero había un hilito muy finito que si alguien lo cruzaba y atentaba contra el derecho de alguien o del grupo, algún sopapo, algún lado le venía. A pesar de un tipo de pelea. Yo recuerdo 2 peleas nomás. Y vimos, si nos sentamos los 16 sobrevivientes en un mejor hotel a pasar 2 meses, terminamos todos a patadas. Porque es mucho tiempo, un espacio reducido. Recuerdo un día que, bueno, uno, no quiero mencionar nombres, yo era el más flaco de todos, y era el más fuerte de todos, el otro, ¿verdad? Y caprichoso, yo me siento acá, se sienta arriba de la pierna de Barito Mangino, que la tenía rota. Claro, sí. Y yo justo lo tenía enfrente y automáticamente le pegué una trompada. Fue la única pelea violenta que tenía. Y yo era más débil de todo, te aviso, pero había límites que había que respetar. Automáticamente la persona que hizo eso empezó a llorar, nos abrazamos, se acabó el tema, la discusión ahí terminó, un segundo. Claro. ¿No? Pero por eso te digo que fue una sociedad muy pura que se armó ahí. Ujú. Pero esto nació de forma muy natural, basado seguramente en las convicciones, en la formación, en los principios de ustedes, ¿no? Porque, digamos, si hubiese sido algo igual de heterogéneo, pero en estos tiempos probablemente, más probable es que no hubieran sobrevivido los 16 por no ser tan malo de decir que ninguno, ¿no? Mira, hoy que la sociedad es tan individualista, tan carente de valores. Exacto, una sociedad que se fue armando. Uh-huh. En la avalancha, el grupo fue un punto de inflexión muy fuerte. Peor que eso no había nada. Peor que eso estaba la muerte y ya la conocían. Algunos la conocían. Claro. Entonces el grupo hizo un clic, una unión brutal en esa avalancha. En el medio del dolor nos uníamos más, nos protegíamos más y nos cuidamos más. Tú cuidas al de al lado, al otro, y yo a ti, ¿verdad? A alguien le dolía la garganta, yo me sacaba el pañuelo y se lo daba que le dolía la garganta. Yo pasaba un poco más de tiempo. Claro. Era un acto de generosidad. De hoy no había, lo material no existía. Allá cuando dabas algo a alguien, lo dabas sin esperar nada a cambio. Porque no sabías si en la próxima avalancha te cayese, íbamos a estar todos muertos, lo hacías porque realmente lo sentías. Claro. Y eso tiene un valor muy especial. Los afectos y la humildad con que hacíamos las cosas. Uno tenía una buena idea en la sociedad hoy día acá. Alguien tiene una buena idea en un grupo de trabajo, lo que sea. Y salen con cuenta a criticar la idea de alguien, porque no fue la de ellos. Claro. Los egos son tremendos. Ahí no había egos en la montaña. Alguien tenía una buena idea. Salíamos todos a aplaudirla, a apoyarla, a intentar mejorarla, porque era la salvación de todos nosotros. No se podía jugar con eso. En esta sociedad que vivimos hoy día es totalmente al revés. Así es. Así es. Eso, hay que dejar los egos de lado, ¿verdad? Y yo pienso de que de repente en una situación más actual, seguramente sí se hubiese utilizado el revólver, ¿no? Hay mucha gente que se cree macho alfa y se hubiese dado una competencia terriblemente desleal, seguramente en un plano actual. Ya, en ese momento se sacaron las balas del revólver, pero no hubiera sido necesario. Por supuesto. A nadie le pasó por la cabeza ni atentar contra su vida, ni atentar contra la vida de nadie. Cada amigo que nos moría, nos moríamos parte de nosotros. En realidad todo esto se fue dando en momentos clave, ¿no? O sea, el organizarse como se organizaron, el hecho de la decisión de disponer de los cuerpos, el hecho de que en la avalancha Roy Harley haya quedado libre y haya comenzado a salvar a varias personas para después todos juntos buscar que salvar a los compañeros. Nando Parrado después salvando a Roy Harley que se estaba entregando, regresando de la cola del avión. Al final, entre todos terminaron moviendo una maquinaria, creo que basada en el amor, ¿no? Porque fue el amor que a los suyos que los motivó a sobrevivir y a salir adelante. No sabes cómo nos queríamos en la montaña. Y cómo de alguna forma nos cuidábamos, ¿verdad? Y es como ese amor era muy, muy gratificante adentro, en medio de tanto sufrimiento, ¿verdad? A Nando, fíjate que lo salvamos 2 veces. Cuando lo dejamos tirado afuera, pensamos que estaba muerto, después nos dimos cuenta que estaba vivo y lo metió para adentro. Pero si no lo dejaba afuera, él tenía un golpe en la cabeza. El frío de la nieve, de alguna forma, le descomprimió su golpe. Así es. Así y después es. Cuando la avalancha de vuelta, escarbarlo para rescatarlo de vuelta. Era un dar y recibir permanente entre todos. Se comportaron como una sola persona, ¿no? Cuando tú hacías agua, pon un ejemplo, levantaban a hacer agua. Y así era espantosa, como te lo mencionaba. Tú le metías pasión para hacer agua. Entonces elegías la mejor nieve. Y teníamos una botellita que caía gotita por gotita. Y costaba muchísimo hacer agua. Y tú estás muerto de sed. Y esa botella, media botella de agua que él logró hacer durante 1 hora y pico, la pasabas primero a los heridos, después a los expedicionarios, y cuando volvía, bueno, quedaba nada. ¿Entendés? Y bueno, nos aplicamos uno en función de otros. Claro, y era cosa de todos los días. Era todos los días lo mismo. Recién en diciembre, con el sol, y bueno, empezó a calentar más, era, conseguíamos agua más fácilmente, pero me iba tremendo. Yo recuerdo que me llevaba noches, varias noches, me llevaba la botella de nieve, le metía nieve, la botella de vino, le metía nieve adentro, la ponía adentro de la ropa contra la piel para sacar un poquito así de agua. Esta solución fue tremenda, pero bueno, era lo que teníamos que hacer. ¿Qué cosa los hubiera llevado a un punto de quiebre en el que se hubiesen derrumbado? Porque el hambre no duele. Creo que algunos de ustedes lo han dicho en algunas entrevistas. Hablaron más del frío, como usted lo dijo. Era casi imposible dormir todas las noches. La situación después de la avalancha se tornó muy dura, como usted ya lo mencionó. Podríamos enumerar más cosas, pero ¿qué era lo que ustedes evitaban para no caerse, para seguir fuertes todos los días o reponerse al día siguiente? Y bueno, lo que usábamos era la familia, el motor de la familia que nos estaba esperando. Estaban sufriendo, teníamos que volver a que no sufrieran más. Que era un gesto de generosidad también, ¿verdad? Valía la pena el sufrimiento de nosotros para parar ahí, para parar el sufrimiento de nuestros amigos, de nuestra familia, que nos están dando por muertos, ¿verdad? Ese fue el motor que tuvimos para soportar todo lo que soportamos y todo lo que tuvimos que aguantar ahí adentro. Es importantísimo. Y llega diciembre también con la expedición de Nando, de Antonio Vicentín y de Roberto Canessa. ¿Qué sintieron ustedes cuando Antonio Vicentín regresa y le dice: solo hay montañas y montañas y montañas, pero Nando y Roberto van a continuar caminando hasta donde den? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué sintieron? Mira, la primera cosa que dijimos: fracasó la expedición, cuando vemos el trineo que habíamos fabricado, unas chapas, venía bajando de la montaña. Dijimos: algo pasó. Hasta que llegó Tintín y nos cuenta lo que estaba pasando. Nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nos ha dicho el piloto, que del otro lado, yo había encontrado el plano de vuelo de ellos, y Curicó estaba en la precordillera chilena. Y suponíamos erróneamente, porque el piloto nos había dado mala información que damos en Incón, que Curicó estaba en Chile, no estamos en Argentina, en la precordillera argentina. Suponíamos que subiendo esa montaña del otro lado íbamos a ver los verdes valles de Chile. No, se venían las montañas tras montaña tras montaña. Y bueno, ahí quedó una espera que fue, por un lado, escuchar la radio todos los días, a ver qué noticias había. Por otro lado, empezamos a pensar: ¿y si esta expedición fracasa? Habían llevado las mejores cosas, las mejores ropas nuestras. Ellos tenían derecho a elegir las cosas que necesitaban, a dejárselas. Y empezamos a pensar: si no llegaban, ¿qué hacíamos? Yo en ese momento pensaba: qué horrible que debe ser morir solo y ser el último, sin afecto ni nada, dentro del avión de miércoles, que ya lo odiabas. Y yo no quería quedarme a morir ahí. Prefería morir tirado a una montaña peleando que quedarme dentro de ese avión que lo odiaba. No iba a subir para arriba porque no tenía las fuerzas para escalar, pero ya estaba planificando alguna salida de otros. Yo no me quedo a morir acá adentro. Claro, sí, Daniel Fernández me comentó de que tenían un plan B. Hasta cierto punto iban a esperar el resultado de la expedición y ya iban a intentar irse hacia el este, ¿no? Hacia la Argentina. Abajo, para no escalar esa montaña que les llevó a ellos 3 días subir. Era terrible quedarse ahí adentro. Imagínate ser el último. Claro. Sin afectos, sin amigos, sin nada, no valía la pena. Bueno, el sentimiento de soledad es más destructivo seguramente en una situación como esa, ¿no? Un sentimiento de soledad, digo, después de haber pasado todo eso, debe ser mucho más destructivo que en cualquier otra circunstancia. Sin duda. Pero llegó el regalo de Navidad. Ustedes escucharon por la radio que aparecieron Roberto Canessa y Nando Parrado ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué prepararon? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue ese momento para todo el grupo? Bueno, fue un festejo impresionante. Imagínate encontrar la noticia que estábamos salvados. Por lo menos, después de tanto dolor y de tanta muerte, volvimos a la vida. Un festejo impresionante. Los cigarros estaban racionados. Empezar a fumar cigarros, tratar de emprolijarnos. Hacía 73 días que no nos bañábamos y no nos peinábamos. Tratar de peinarnos un poco, era imposible peinarse. Y bueno, el festejo y la felicidad de volver a nuestros hogares, ¿verdad? Ver las casas, a decir a nuestros padres, estamos vivos. Difícil describir que esa sensación después de tanta lucha de día, hora por hora, día por día, durante 73 días permanentemente, ¿verdad? Con todo el trabajo, toda la creatividad, todo el esfuerzo, lo que habíamos logrado, ¿no? Increíble, ¿no? De chicos en una sociedad tan pura habíamos logrado eso, ¿no? Claro. Y llega el regalo de Navidad al final, los helicópteros aparecen, pero... Aparecen los helicópteros, el tas-tas de ese ruido de los helicópteros, tas-tas-tas de las zapas de los helicópteros, quedó grabado para siempre acá adentro, ¿verdad? Estaba preparado para Tepalma, el primer helicóptero que apareciese. Había una ladera... El helicóptero no podía apoyarse porque era, la pendiente no le permitía, entonces estaba sostenido así en el aire. En el momento que van a treparse, tira un tipo grandote, con una campera enorme. Era el rescatista, Sergio Díaz. Me abraza, lloraba como un chiquilín chico. Y me decía, están vivos, están vivos. Yo me quería soltar, rodamos hacia abajo un poco, juntos, abrazados. Yo me quería soltar y el tipo no me dejaba. Me tenía agarrado. Y cuando logró zafarme, me suelto en un helicóptero, el helicóptero se levanta y empieza a irse. Y bueno, ahí nos quedamos juntos esperando la nieve, preparando que regresaran a buscarnos, pues salíamos de a grupo, ¿verdad? Claro. Y pasaban las horas y los helicópteros no aparecían. Al final nos dimos cuenta que esa noche, que esa tarde no iban a volver. Entonces, de vuelta a volver al avión, con la felicidad que nos habían encontrado. Pero yo quería estar en el hotel comiendo todas las comidas que habíamos soñado, ¿no? A pesar de que le había traído una garrafita que metía hielo y hacía agua rápidamente, un tecito. Claro. Hay algunas cosas, poquitas cosas para comer. Claro, y bueno, ahí pasamos la noche de vuelta y había un tal Bravo que se llamaba, que lo habían tirado del helicóptero porque había muchas turbulencias a ese militar. Estaba en manga camisa, y empezó a pasar frío, empezó a abrigarlo para que no había traído equipo, pensando que no tenía que quedarse una noche más ahí, ¿verdad? Claro. Fue una noche muy especial con Sergio, un tipo fenomenal, tipo increíble. Fue el único que se animó a quedarnos con nosotros adentro del avión. Los demás hizo una carpa a unos cuantos metros de nosotros, con cierto temor, cierto recelo, imagino yo, porque había resto de gente por ahí, y anda a saber qué pasaba por la cabeza de ellos, ¿no? Claro. Yo recuerdo que después de esa noche le pregunto a Sergio, ¿por qué no se quedaron nosotros con nosotros? Él me dice, mirá, Moncho, el olor que tienen ustedes era insoportable, y nosotros no nos damos cuenta el olor que teníamos, el olor que había dentro del avión. Claro. Te vas acostumbrando, no lo sentís, ¿verdad? La mugre que teníamos, lo que era el ambiente alrededor, ¿verdad? Pero fue un tipo realmente increíble que nos ubicó en la realidad del mundo que íbamos a enfrentar. Cuando no teníamos ni idea. Me preguntaba, ¿qué vas a hacer vos? Yo me voy a Sheraton a comer unas buenas comidas. Habíamos anotado una libreta, todas las cosas que íbamos a comer cuando salimos de ahí. Y después me voy. Avión no volvía ni loco. Cruzaba para el lado de Argentina, Mendoza. Claro. A Buenos Aires, volvíamos por la carrera, llegaba a la casa de mis padres a golpear a la puerta, a decirle estoy vivo, de tipo sorpresa. Me decía, Moncho, estás loco. Todo el mundo sabe que hay sobrevivientes. Es una noticia mundial. Hay periodistas por todos lados, esperan ustedes. Claro. Fíjate nuestras cabezas donde estaban, ¿no? Bueno, estaban con unos sueños totalmente naturales. Cuando el helicóptero nos saca de ahí, no lleva a los maitenes, ¿no? Un arroyito de poder tomar la primera agua sin tener que hacerla, a las flores. Había un caballo, me subí arriba de un caballo con una galopada. La sensación de libertad de vuelta, de ser libres. Era una prisión la montaña. Era una cárcel la montaña, ¿verdad? Claro. Bueno, imagínate la felicidad, ¿verdad? No, es como si lo estuviera sintiendo también, la verdad. Es un relato bastante digno porque yo creo que incluso la actitud de Sergio Díaz, que en paz descanse, fue fundamental, como usted lo dijo, para regresarlos a la realidad, pero para que también vivieran ese momento de una forma mucho más genuina, porque una cosa era seguir teniendo las ilusiones de llegar de sorpresa a casa sin saber todo lo que iba a esperar, ¿no? Lo que se iba a esperar, con periodistas ávidos de encontrar lo que sea de noticia, en lugar de comprender lo que ustedes vivieron, ¿no? Pero fueron muy respetuosos los periodistas con nosotros. Fueron muy pocos que dijeron bobadas y eso. Sí, básicamente los de ellos brasileños, si no me equivoco, fueron los que fueron más sensacionalistas. Cuadro, pero a ver, nosotros sabemos lo que hicimos. Tenemos total tranquilidad de conciencia. Fuimos los primeros dadores de órganos del mundo. Hicimos un pacto entre todos nosotros, que si a mí me tocaba morir, me tenía que usar mi cuerpo. ¿Para qué? Para que por lo menos uno saliera con vida a decir a nuestras familias qué había pasado con nosotros. No hay peor cosa para un padre o para la familia ser un desaparecido. No saber cómo moriste, si sufriste, si no sufriste. Por lo menos que saber qué pasó contigo. Y eso era muy importante, ¿verdad? Y fue así realmente, ¿verdad? Un pacto muy profundo, ¿no? Muy fuerte, muy íntimo que hicimos nosotros entre todos en la montaña. Claro. Si yo podía ayudar a que otros viviesen, bueno, úsenme, ¿verdad? Y esa fue la historia, ¿verdad? Y usted regresó en el vuelo también que se dio hasta Uruguay con todo el... Bien. El grupo, y que sí, la verdad. Le dijeron vamos a regresar en un vuelo, porque sí. Usted me contó hace unos minutos de que pensaba irse por tren, no pensaba subir otra vez a un avión. ¿Cómo fue eso? ¿Fue chocante o lo asumieron? Sí, fíjate que teníamos miedo, ¿viste? El temor de un avión de vuelta. Recuerdo que en un momento el piloto hace unas maniobras arriba de la montaña, un poquito de turbulencias, un vuelo sin muchas turbulencias, y de repente dice, acá es el lugar donde ustedes se cayeron, y la avión empieza a moverse, y lo queríamos matar al piloto, sacarnos de acá rápido. Pero volvimos tranquilos. Un poco sádico el piloto, ¿no? Volvimos tranquilos a Montevideo, el reencuentro con los familiares, los amigos, fue realmente impresionante. ¿Cuánto tiempo le tomó readaptarse a la vida que tuvo el nuevo Moncho Sabella? Porque todos regresaron diferentes de la montaña. No sé, yo creo que no. Te cuento una cosa. En la montaña en un momento hablábamos de los pendientes. Había gente que decía, yo tengo este pendiente, yo no voy a hacer esto, me peleé con mi abuela, al otro le pasó, me peleé con fulano, y todos tenían muchos tenían una carga de cosas pendientes que no habían solucionado. Y yo la verdad que no tenía ningún pendiente, si me moría en paz. Y eso es muy importante, por eso digo que en la vida no hay que tener pendientes porque hay que sacárselo arriba, porque los pendientes siempre te vuelven a la cabeza, te sacan energía, te producen desgaste, cuando alguien tiene que tener un problema que sacarse inmediatamente de arriba, porque si no nunca dormís en paz. Claro. Y cuando yo volví, mi padre, que era un tipo sabio, a los pocos días me dice, che, vamos a Salto, que tenemos una oficina. Yo viajaba mucho en estos aviones permanentemente para el interior, los aviones, el mismo avión que nos caímos. Yo viajamos en auto, no, vamos en avión. me sacó un pasaje. Y digo, viejo, pero qué necesidad subimos de vuelta esa venda de miércoles. Vamos en avión más rápido. Subimos un avión, un viaje horrible, transpirado, tenso, el mismo cartelito, los mismos asientos, una tortura posible. Uh-huh. Llego agotado, todo transpirado, no pasó nada. Me salvé 2 veces más de no matarme en aviones. Cuando tenía el pasaje sacado, 2 veces me salvé. Una vez en Salto, estaba pisando el escalón, el primer escalón para subirme al avión. Y digo, en este avión no me subo. Se mataron todos. Otra vuelta del pasaje, en un Bandeirantes también de la Fuerza Uruguaya para Salto también. Uh-huh. Y estaba una reunión en el Ministerio de Economía. Ajá. Y me empezó a venir ganas de no volar. No me tomó ese avión, Entonces, ¿qué hice? Llegué tarde a buscar a mi padre para perder por gusto el vuelo. Mi padre, un tipo autoritario. Autoritario no es la palabra, un calentón con su carácter. Que llegamos tarde, no sé qué, que perdimos el vuelo. Y bueno, me tatué en el ministerio, vámonos en auto mañana, vámonos a otro vuelo. Uh-huh. Prendemos el televisor, se acaba de caer el avión que iba para Salto. Se mató un lote de gente. Digamos que desarrolló un sexto sentido ante esto, o cree que ya esto es una intervención divina de ese Dios que conoce la montaña. El barbudo allá arriba no me quiere. Entonces me hace quedarme acá más tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero una cosa interesante, yo volaba mucho también en avionetas. Y tenía un piloto, Zenón Ríos de Sarandía allí, uh-huh. Cual volaba mucho con él. Un piloto buenísimo, pero bajamos en lugares que no hay pistas, en una avioneta, en una Cessna 172. Y un día él tiene un accidente. Se sintió mal, se desmayó y se cayó en la avioneta esa. Wow. Porque iba con 2 personas más, se salvaron los 3. Yo cambié de piloto. El piloto se desmaya. Y un día, al tiempo, el piloto que había contratado no era tan bueno como él. Y un día caímos en piscinas en un río. Me dice la secretaria, está Zenón, que quiero hablar contigo. Uh-huh. Decir, para volar, que se vaya. no quiero volar más con él. Me dice, quiero tomar un café contigo, más especie que suba. Y Zenón, un gran tipo, un buen tipo y excelente piloto, me dice, mira, Moncho, lo que pasó, me dio una medicación mal, me bajó la presión, fue lo que me pasó. Claro. Necesito volar, tengo que alimentar a mi familia. Uh-huh. Bueno, me dio pena. Y entonces le digo una cosa. Digo, mira, Zenón, yo voy a estar loco en seguir volando contigo, pero vamos a hacer un pacto. Yo vuelo contigo con una condición, de que me enseñes a aterrizar. Si vos te desmayás, yo aterrizo. Entonces, cuando volaba con él, yo tenía nociones de vuelo, ya de volar tanto. Uh-huh. Y lo que ahora yo. Entonces aprendí a volar, después me hice piloto de planadores, después me hice piloto de avión, tenía mi propio avión y ahí le perdí el miedo a volar. Uno tiene miedo que no conoce, ¿verdad? Tremendo proceso, ¿ah? Bueno. Tremendo proceso, es increíble, pero es cierto, ¿no? Si uno no afronta sus temores y sus miedos de una manera así de vertical, probablemente nunca los termine de vencer. Y qué bueno que se haya salvado una y otra vez, porque el mensaje que usted da ha salvado vidas también y ha cambiado vidas, como el de varios de sus compañeros. Ha sido fantástico que sucediera todo esto. Y antes de terminar, yo quería enfocar algo, ¿no? Sudamérica está pasando por un momento de crisis. Tenemos una cordillera enorme. No me refiero a la cordillera de los Andes específicamente, sino a una cordillera política, social, económica que nos está destruyendo, que se ha estado minando a lo largo del tiempo. Y estamos teniendo naciones convulsas. Aquí en nuestro país también tenemos un problema durísimo. Y está encajando perfectamente en esto que se anunció, que se ha planificado a lo largo del tiempo. Yo no lo quiero meter usted en política, pero sé que usted ha tenido experiencias de haber vivido situaciones duras, de haber visto cosas duras ocasionadas en lugares en donde ese socialismo del siglo XXI o el comunismo como tal se han dado. Y me gustaría saber si tiene algún mensaje o alguna cosa que contar para abrirnos un poco los ojos y reenfocarnos para poder salvar a nuestros países, a nuestras naciones. Mira, yo estoy viendo cosas terribles en Latinoamérica. Uh-huh. Yo no puedo creer que exista el comunismo. Yo lo viví en carne propia. Yo iba mucho a los países comunistas en la época de la cortina de hierro. Pasaba de repente 3 meses en el año en Rumania, en Bucarest. Iba a Hungría, a Polonia. La gente que habla de comunismo son o ignorantes, o burros, o malintencionados y de mala fe. Nadie es. Puedo, yo acá en mi país, un país democrático, tenemos un presidente excelente, democrático, pero veo el sabotaje que le hacen permanentemente los comunistas a los gobiernos. Son tremendos. En mi país se han perdido valores, no hay más éticas, nos mienten. Yo estuve, vi cosas terribles en estos países. La pobreza que había indigna, libertad, cero libertad de nada. La gente no tenía que comer. No tenía vida para tomar. Rumania, un país que era el granero de Europa, muerto de hambre la gente. Uh-huh. A chicas de diplomáticos menores de edad, el presidente Ceausescu, uh-huh, la dejaban, le exigían a los padres que la mandaran a Rumania con 12, 13 años para que no se contaminaran del capitalismo, y les enseñaban a tener relaciones con sus compañeritos del colegio a esa edad, siendo menores, y que si quedaban embarazadas, que tenían que quedar embarazadas para que tuviera un crecimiento demográfico en Rumania. Y una vez que tuviera al hijo, el hijo quedaba en manos del Estado. Uh-huh. El Estado lo educaba, sin padres, sin madres. Iban a quedar monstruos. Eso es real lo que te cuento. Claro. Pasó al que estaba acá de encargado comercial, Lionel Eugen, que sería bueno que testificara eso. Uh-huh. Yo hacía mucha relación comercial con esos países. Estuve en Venezuela, en el Helicoide, en la época de Chávez, la cárcel de los presos políticos. Estuve con un preso político en una celda. En un momento que estuve ahí, terrible lo que te voy a contar. El señor se siente mal, se le empieza a usar la cara, no podía hablar. ¿Te sentís mal? Sí, me siento mal. Consigo el teléfono de él, el número de... Tenía un celular escondido ante un colchón. Uh-huh. Llamo al médico que vengo urgente, me dice, no me deja entrar, yo voy a hacer que te deje entrar, vení para acá. Para mí está haciendo un derrame cerebral, una hemorragia. Empiezo a golpear la puerta de la celda. Viene un militar, que venga el oficial de guardia. Le digo, vení, el médico, va a entrar. Me dice, no, no puede entrar. Bueno, me mete al escándalo en la cárcel, a los insultos, con todo. Claro. Al final me está el lío que me comunican por teléfono con la jueza. Empiezo a discutir muy fuerte con la jueza. Uh-huh. Quiero denunciar a nivel mundial lo que estaban haciendo ahí en esa cárcel. Al final me dice la jueza, voy para ahí. Como a los 45 minutos aparece, me golpea en la celda, la jueza no puede estar en el lugar del preso. Hay que estar condenado. Un militar me dice, está la jueza. Salgo para afuera de la celda. Digo, señora, está el médico abajo, hágalo entrar. Dice, lo que pasa que es, le voy a contar la verdad, señor, no se altere. La verdad es que esto depende de un allegado de Chávez, que a este hombre lo quiere ver muerto, porque es el enemigo político. Le agarro el brazo a la jueza y la meto para dentro de la celda prepo. Le digo, mire cómo está este hombre. Mírelo. Me dice, acompáñame afuera, por favor. Me dice, yo no puedo hacer nada, señor. Digo, mire, jueza, yo voy a hacer una denuncia a usted. Usted es la jueza de la causa. Esto es un tema netamente político. Bueno, me está el día que recién al otro día logré que lo atendiera un médico. A ese señor liberaron. Después, porque intervino la OEA, la ONU, intervino la gente de derechos humanos. Lo tuvieron que liberar, otra jueza lo liberó. A la jueza que liberó, Chávez por decreto le dio 25 años de prisión, de cárcel. ¡Qué barbaridad! Le dieron una infinidad de veces estos hijos de la madre. La torturaron, la garroteaban. La mujer se agarró cáncer en la celda. Yo tengo el celular de ella, si ustedes un día quieren entrevistarla. Yo, después tuvieron que liberar los años. Después estaba muy mal la señora esta, después de todas las torturas que le hicieron los de Chávez. Y, hablaba con ella a ver cómo estaba, tratando de darle ánimo. Ella estaba con misión misionaria. Ahora hace mucho tiempo que no estoy en contacto con ella, pero sí tengo el celular. Esas cosas las vi en estos regímenes de miércoles que llaman comunismo. Yo digo acá sindicalistas y comunistas hablar de comunismo, no tienen ni idea de lo que es el comunismo. O lo hacen de mala fe, de ignorantes. Pero lo más triste es que además nuestros políticos no muestran la realidad del comunismo, lo que es. Y cómo permiten a gente mentir y engañar al pueblo. En la época mía, uno no había odio, no había discriminación de clases, no había nada. Pero está creando odio en estos países. Y un populismo que además está con el famoso Foro de San Paulo destruyendo la educación. Claro. Es un objetivo prioritario. Todo contamina la educación, es vergonzoso. Lo que cómo educan a los chicos. Nosotros tuvimos una dictadura que fue provocada por los Tupamaros. Nosotros, ¿cómo puede ser que un asesino como Mujica, una asesina como la esposa, fuera presidenta y vicepresidenta de mi país? Me da vergüenza cómo el pueblo soportamos eso. Cuando un presidente tiene que ser un ejemplo. Claro. Resulta que los culpables de la dictadura fueron ellos. Por la violencia engendrada y la gente que mataban. Mujica era un ladrón que asaltaba comercios en moto, después entró en la guerrilla como negocio, terminó ejecutando gente y vendió a muchísimos de sus compañeros, lo dicen los propios tupamaros. Yo tuve amigos tupamaros a los cuales por un lado me amenazaban y por otro lado yo los protegía, los intentaba proteger, compañeros chiquitos, compañeros del colegio. Entonces no puedo entender cómo hoy pueden hablar de populismo, porque nadie vivió la cortina de hierro. Vayan, señores, a vivir a Cuba. Vayan, señores, a vivir a Venezuela. Yo vi en Venezuela señoras con bebés peleándose por un litro de leche. Hoy un país petrolero no tiene combustible para los vehículos. Exacto. Entonces, esto es una mentira. Yo no entiendo, además, cómo hemos caído en una sociedad sin valores, sin ética, sin justicia, corrupción, se roban absolutamente todo. A mí me ofrecieron combustible, para Paraguay, un 20% más barato del precio internacional. Yo fui a ofrecérselo al presidente de Petropar en Paraguay. Yo no iba a nada en el negocio, lo que me interesaba es que Paraguay pudiera ahorrar sus pesos consiguiendo combustibles más baratos. Un país con sus necesidades. Lo llaman de Venezuela y digo, bueno, contactate con el presidente, que se contacte con el presidente, pero para sí van a hacer negocios. Me dice, no, el negocio lo hacemos y está tú en el medio. ¿Dónde cargamos? ¿En qué puerto de Venezuela cargamos? Ah, no, poner un petrolero en posición y vamos con barcazas pequeñas. A medida que vamos recibiendo los depósitos, lo vamos cargando. Todo combustible robado del país. Wow. Por Chávez, por Maduro, por todos estos. Eso lo vi yo personalmente. Tengo a la persona de testigos en Venezuela. Son una manga de piratas y ladrones que viven como multimillonarios y hablan de populismo. Están envenenando a nuestros niños. Todo narcotráfico lleno. Acá es en mi país. Se matan a balazos los chicos, las bandas de narcotraficantes. Todas promovidas por Chávez, promovido por Maduro, promovido por Cuba, por Colombia, para destruir toda nuestra sociedad. Digo, quieren generar mal. No entiendo cómo los presidentes de los países no se unen a poner un freno a todo esto que estamos viviendo. La justicia en muchos países comprada, la salud destruida, la educación prostituida y creando odio. Lo único que tenemos que hacer en estos países es continuar siendo libres, sentarnos en una mesa, a conversar los problemas, solucionarlos, Lo único que quiere la gente, dice la gente, es trabajar, un trabajo digno y buenas remuneraciones. Han creado estados gigantescos, imposible sostener para tener a la gente sometida con un plan social como lo de Argentina, que es una vergüenza. La presidenta y toda su banda han generado pobreza y le han robado al pueblo miles de millones de dólares. Han endeudado al país por gusto. El Foro de San Paulo, léanlo, señores, lo que armaron Chávez con Mujica, con Evo, con Correa, que se robó medio país. Claro, lo que pasa en Nicaragua en su momento es una vergüenza. Y los políticos están dormidos, o no se atreven, o son ignorantes, o no se animan. No sé por qué. Lo único que hacen estos es crear destrucción y caos. No se sientan a una mesa a buscar soluciones racionales, sino que lo único que quieren es destruir y sabotear. Es terrible lo que está pasando. Es terrible que estén destruyendo la juventud. Es terrible que estén prostituyendo a toda la universidad, toda la educación. Y nadie toma medidas en serio fuertes. La educación tiene que ser sin partido de ningún tipo. Claro. ¿Verdad? Que los formen los chicos y que los eduquen. No sin entrenamiento. Bueno. Yo lo vi en la facultad. En la facultad yo estudié agronomía. Y había una imprenta de los Tupamaros. La Facultad de Ingeniería. Tengo amigos Tupamaros. De mi hermano en aquella época. Explotó una bomba, fabricaban las bombas adentro de la Facultad de Ingeniería. Wow. Después habla del populismo, que no genera violencia, sangre, asesinatos, sin escrúpulos, sin valores, sin nada. Señores, tenemos problemas. Lo único que tenemos que hacer es dar educación, generar fuente de trabajo, achicar los estados estos monstruosos que armaron, que son gigantescos, absurdos, ridículos, y darle dignidad a la gente con trabajos dignos, que puedan estar sus familias, ¿verdad? Entonces digo, el mundo tiene que salir a hablar de lo que es el comunismo y el populismo. Es una inmoralidad, es un genocidio lo que van a estar haciendo con los niños y con el narcotráfico. Todo manejado por ellos. Está pasando en toda Latinoamérica. Y lamentablemente en mi país también. A pesar de que país democrático, hay que poner límite a esta gente. Además mienten, crean relatos falsos. Así es. Así es. Así bueno, es. Tienen un discurso muy seductor, la verdad, ¿no? Tienen un discurso muy seductor. Igualdad. Es un discurso mentiroso. Sí, sí. No hablamos. Cuando cayó la cortina de hierro, vayan a ver, díganos la cortina de hierro que estaban que sufrieron el comunismo, que vuelvan al sistema. Ninguno quiere volver. Así es una mentira, un relato inventado. Yo le pido a todos los políticos que se junten, los políticos democráticos que se junten a frenar esta locura, que pongan leyes duras contra el narcotráfico, pero muy duras, extremadamente duras, para que no asesinen más a los niños. Claro. Claro. Ahora se está vendiendo droga y repartiendo droga. Hombre, no se puede tolerar eso. Lamentablemente estamos infectados todos los países de esto. Algunos más que otros, y el problema social político, pues bueno, más está direccionado a generar un gran negocio para algunos, toma de poder y avanzar en eso, cuando ya son multimillonarios, como usted lo dijo. En realidad es así. Es una lástima que estemos de esta manera, pero algo tendrá que cambiar. Yo me imagino que eso va a partir de la propia gente, porque los políticos en realidad están direccionados hacia otro lado. Y tenemos una OEA que es un club, bueno, lo voy a decir de una manera que tal vez no suene tan bien, pero es un té de tías en lugar de ser lo que tiene que ser, ¿no? Una inacción absoluta. Es una pena, pero bueno, las palabras de usted tienen una contundencia fuerte, no solo porque ha visto, ha vivido, ha sido testigo y ha reclamado, sino también por lo que usted representa, ¿no? Hacia la vida, hacia la libertad y también hacia la misma humanidad por todo lo que le ha tocado pasar. Yo estoy recordando ahora que vi una manifestación en Caracas. Un señor en una moto a cara descubierta con otro señor más. Una manifestación anti Chávez. Sacaron a 9 milímetros y mataron a un chico de 20 años. Ese señor, identificado en la televisión, ¿dónde se refugió? En un parlamentario chavista. No tuvo proceso. No fue detenido, no fue juzgado, el chico muerto. Sido manifestaciones chavistas. Claro. A ver qué era. No ponían para vaqueros un par de campeones. También eran manifestaciones antichavistas. A ver qué pasaba. Claro. ¿Sabe la violencia que era eso? Cubanos, iraníes, las elecciones truchadas. Cuando perdió Chávez el plebiscito, no me acuerdo el año, llegó al aeropuerto en Caracas. Me tuvo un remis para el aeropuerto, para ir al hotel. Y le digo, ¿votaste? Me dice, no, fui a votar. Pero cuando fui a votar, ya habían votado por mí. Wow. Las elecciones adulteradas. Me explico. Entonces digo, esto somos gente, somos demócratas pacíficos, pero llega un momento y somos muy cómodos además. Ojo. Claro. El pueblo tiene que empezar a levantarse contra estas cosas y no permitirlas. Hace poco una manifestación de cubanos pidiendo la libertad de Cuba y salieron a manga normales a agredirlos, a insultarlos, porque estaban pidiendo la libertad de su pueblo. ¿Me explico? Y el pueblo mío, y el pueblo de otro lado, no sale a reclamar por esas cosas. El comunismo tiene que estar prohibido en el mundo. El socialismo, yo no tengo nada contra el socialismo. Pero este es un comunismo que es complicado. Hay intereses económicos gigantescos de narcotráfico que está invadiendo al mundo. Repito, matando y haciendo un genocidio con los niños. No conocían para nada. Lean todos los días el Foro de San Paulo en la televisión, lo que pactaron toda esta manga de delincuentes, asesinos, Tupamaros. Que se creen grandes señores ganadores del Premio Nobel de la Paz. Estamos todos locos. Fíjense en lo que pasa en Argentina. La justicia toda prostituida. Todos tienen impunidad, roban. Pero ¿qué pasa? Esto va a generar violencia. La violencia la podemos permitir en los pueblos porque ya la sufrimos demasiado. Vimos la guerrilla, vimos el terrorismo, vimos las dictaduras provocadas por ellos. Y vamos a caer en lo mismo. El pueblo en un momento tiene que reaccionar y empezar a frenar estas cosas. Y que no mientan. Muestren todos el Foro de San Pablo, lo que es, con los personajes que participaron, lo que dicen los acuerdos del Foro de San Pablo. Son terribles. Endeudar a los países, destruir la salud, destruir la educación, tener a la gente sometida, pobreza, y ellos multimillonarios. Es un asco todo. Claro. Pero creo que toma tiempo todavía los demócratas empezaron a movilizarse y que los políticos democráticos tomen medidas contra la oleada que se viene en Latinoamérica, que es terrible. Todavía hay un poco de esperanza y ojalá que la gente se dé cuenta a tiempo. Yo le agradezco sus palabras y el tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros aquí en este programa, que es sumamente especial, teniendo su presencia y también las fechas que están viniendo. Yo lo único que le deseo en estas Navidades, que los países se pacifiquen, que nuestros políticos se junten en toda Latinoamérica y frenen esta oleada de sabotajes que están invadiéndonos, que se sienten en mesas a buscar soluciones para la pobreza que existe, pero que se está implementando. Pero no por la democracia, sino por provocar a esta gente, los populismos baratos, a buscar soluciones, que la gente tenga trabajos dignos, que achiquen los estados, que los han convertido en estados gigantescos, que creen fuentes de trabajo que existen. Somos países que tenemos alimentos para producir para todo el mundo. No tenemos derecho a que haya pobreza, sino necesitamos educación, enseñan a la gente a producir, a plantar. En las escuelas que enseñan a los chicos a plantar un tomate, un zapallo, como parte de la cultura, ¿verdad? Que sean solidarios. Y lo más importante, que pacifiquen estos países. Estamos viendo una violencia sin fin, sin límite. Se matan los chicos por las bocas de venta de drogas todos los días. Hay que parar eso y que tengan penas ejemplarizantes. Político que roba, cárcel perpetua. Policías que están en la corrupción, cárcel perpetua. Jueces corruptos, cárcel perpetua. Es la única forma de poner leyes durísimas, porque si no siguen matando a nuestros niños. Les deseo paz en esta Navidad y que esta Latinoamérica vuelva a resurgir tenemos un potencial gigantesco en toda Latinoamérica. Eliminar la violencia, que todos viven en paz como yo me crié. No había confrontación, no había lucha de clases. Éramos amigos con el obrero. Yo tenía muchos obreros. Tuve que dejar de tenerlos porque los sindicatos eran una guerra. Los mataban a patadas a los obreros que producían la cifra normal. Palizas tremendas. Los pateaban quemándolas con los punteros de las botas de trabajo, punteros de acero. Claro. Fue un sacerdote, un empleado mío. Pensamos, la capataz pensando que me había matado. Estos son los sindicalistas. A mis sindicalistas, terminaron todos presos en la cárcel de Libertad, procesados por robo. Wow. Sindicalistas. Todos presos terminaron por robar plomo. Eso es sindicalismo. Eso es lo que proclaman el comunismo. No dejando trabajar al que quería trabajar. Supongo que sea un poco vehemente, pero yo lo sufrí, lo padecí. Y lo veo. Bueno, en realidad resulta positivo todo esto porque usted lo está diciendo, no todas las personas conocen ese tipo de realidades, conocemos las realidades de la calle, de otras cosas, pero usted lo dice pues porque lo ha visto, lo ha vivido y es mejor que se encaren las cosas de esta forma, ¿no? Yo coincido en mucho, por no decir todo, con usted y la verdad le agradezco bastante haber estado con nosotros, le deseo lo mejor del mundo. Una feliz Navidad, un excelente año, que todo siga bien para usted y su familia. Y espero también, Moncho, que podamos conversar más adelante y tengamos una charla así de buena, de adecuada y llena de la honestidad con la que usted se ha presentado aquí con nosotros en nuestro programa. Bueno, yo le agradezco. Le deseo a Perú que salga de sus problemas, que se pacifique, no a la violencia de ningún lado, venga donde venga, pero también a condenar a los que provocan esa violencia. Esto está todo digitado. Tomen las medidas, júntense los presidentes. Y sabe que los seres humanos tenemos que vivir en paz, crear la sociedad pura como fue la sociedad de la montaña, la sociedad de la nieve. Tenemos todo para ser felices, no podemos ir enfrentados con otros. En el mundo es muy pequeño, los valores, los afectos, la humildad, la solidaridad con la gente se ha perdido. Hay que promoverla, ayudar al necesitado, ¿verdad? Y que podemos seguir viviendo en paz y en libertad. Les deseo muy feliz Navidades y deseo que todo esto se combata rápidamente y que tomen medidas los presidentes de todos los países para que no caigamos de vuelta en lo que vivimos en el año 70 con las guerrillas tupamaras que nos llevó a la dictadura. Sin violencia, que se acabe la violencia, el narcotráfico y se pueda mejorar la educación de los niños, que es el futuro de estos países. Bueno, yo le agradezco que tenga una feliz Navidad y cuando pues estamos a las órdenes. Le agradezco bastante nuevamente. Estuvo con nosotros Moncho Sabella, un líder genuino, enorme, con nosotros aquí en el programa, superviviente de la tragedia o el milagro de los Andes, como lo quieran enfocar, pero su mensaje ha sido contundente para estas fechas.